Muy buenas noches a todos. Voy enviando la asistencia para que la vayamos llenando. ¿Listo? Ya en 5 minuticos iniciamos. ¿Listo? ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan ahí, muchachos? Sí, señor, buenas tardes. No hay problema, Laura. Bueno, ya pasé la asistencia por el WhatsApp y por acá para que la vayan llenando. ¿Listo? Ya en unos minuticos iniciamos. Bueno, lo primero que vamos a realizar hoy es un contador, como que un contador de tiempo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, listo. Eso es lo que vamos a hacer primero. Es como nuestra primera fase que vamos a hacer hoy. Voy a hacerla paso a paso, entonces me queda un poquito complicado devolverme, pero si alguien se queda, por favor, avíseme inmediatamente para que lo podamos captar bien. Este es un poquito más, este es un ejercicio un poquito más difícil, pero pues les encargo mucho tratar de ir conmigo para que no vayamos a demorarnos mucho en este proceso y podamos ver la parte de los hipervínculos. ¿Listo? Ya les voy a pasar también voy a pasarles también el qué, la guía. No se les olvide cerrar las camaritas, por favor.
Les encargo mucho que veamos la guía para que por favor podamos realizar posteriormente los ejercicios. Se han dado cuenta, los ejercicios han sido muy sencillos, no han tenido así como mucho lío ni mucho problema. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces póngale mucha atención. Vamos a abrir una presentación en blanco, como la que está en pantalla. Listo, en nuestro PowerPoint. Vamos a agregar una nueva diapositiva, pero la vamos a dejar sin ningún diseño. O sea, la vamos a dejar en blanco. Pues esta diapositiva, a diferencia de esta, no va a traer ningún diseño, solamente va a venir en blanco. ¿Listo? Vamos hasta ahí. ¿Claro? Sí, señor. Muy bien. Dale cuidado que este es como uno de los puntos más complicaditos de esta guía. Voy a eliminar la primera. Voy a quitarla. Dejar únicamente mi diapositiva en blanco. ¿Listo? Voy a entrar a la ficha diseño. Miren que acabo de entrar acá a la ficha llamada diseño. ¿Listo? Y voy a buscar acá donde dice personalizar. Grupo personalizar. Tamaño de diapositiva. ¿Vamos ahí? Entonces, tamaño de diapositiva y personalizar tamaño de diapositiva. Vamos a seleccionar esta opción. Se dice personalizar tamaño de diapositiva. Yo lo he dejado en la guía, había dejado esos pasos en la guía anterior, pues para que estuvieran preparados para esta. ¿Listo? Muy bien, como nosotros ya sabíamos, vamos a tomar acá, vamos a dejarla como panorámica. Miren que acá aparecen hartas, pero vamos a dejarla panorámica. Pero vamos a cambiar el ancho y el alto. ¿Listo? Vamos a dejarlo 15. Él por defecto lo toma como centímetros. Y vamos a dejarlo aquí también 15. O sea que nuestro diapositivo va a ser de 15 en horizontal, 15 en vertical. Vamos ahí. Les digo que hay harto paso. Entonces, el problema es que si se me quedan en algún pasito, pues es más difícil. O sea, devolverme es un poquito más complicado, pero pues igual pues no hay problema que hagan preguntas. De todos modos, deténganme si quedan en alguna duda en el momento donde estamos. Y me comparten la pantalla y les colaboro para que vayan como conmigo. ¿Listo? Vamos a hacer varios pasitos hoy. Entonces, necesito que vayan como muy a la mano conmigo para que podamos hacer este proceso mucho más sencillo. ¿Listo? Vamos hasta ahí. Bien, ya lo dejé de 15 y 15. Le voy a dar clic en aceptar. Entonces me va a aparecer maximizar. Pónganle cuidado. Voy a dar clic aquí en aceptar. Maximizar. Y listo. Él va a asumir ese nuevo tamaño. Ah, esperen que me quedo con diseño. ¿Qué hice? Esperen, deshago. Ya me va a quedar ese nuevo diseño, ¿listo? Va a quedar, verse como así, me dice que se ve diferente.
y que sea diferente a las diapositivas que hemos trabajado hasta ahora. Entonces, por eso les decía que es bueno que revisen la guía, que la lean, porque pues igual hay algunos pasos que después nos pueden servir. En la parte del examen, el examen va a ser teórico-práctico, va a haber una parte teórica y va a haber una parte práctica. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Claro? Sí, profe, todo claro. Perfecto, vamos a insertar una forma. Señor. Vamos a insertar una forma. Vamos a insertar una elipse. ¿Listo? Y estoy mostrándolo en pantalla, una elipse. Miren que acá, no sé si alcanzan a ver unas rayitas que salen. No, hay unas rayitas que salen. Esto es para centrarlo, ¿listo? Con eso yo puedo centrar la elipse como yo quiero. Esto se lo había explicado antes, pero pues igual, para que lo tengamos ahí. ¿Vamos hasta ahí? Voy a reducirlo un poquito de tamaño. La voy a volver a centrar. Aunque ahora aparece como como unas flechitas, como unos ángulos rojo. Y ahí ya me la centra. Ok, igual también la puedo alinear, vertical la línea. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Hay que hablar, no sé. Muy bien, como aquí en formato de la forma, voy a dejarlo acá en 14. Formato de la forma, voy a ir a tamaño, voy a seleccionar aquí 14. Y abajo voy a dejarlo también en 14. ¿Listo? Que de una vez me asume los centímetros. Compañerito que tiene el usuario de Jitzer, tienes abierto el micrófono. ¿Me vas a comentar algo? Me toca llevarle una hoja a Valentina. Muchachos, no se les olvide cerrar sus micrófonos. Por favor, cierren sus micrófonos, pues para que todo se pueda escuchar. Miren que se me desajustó el de la ubicación, ¿no? Recuerden, acá me sale un... Ok, no salen todos, esa crucecita no salen todas las versiones de Office, pero pues ya lo vamos a ajustar manualmente para que también lo haga, para que lo haga automáticamente el programa, ¿listo? Muy bien. Hay una opción que tiene PowerPoint. Entonces le voy a decir acá alinear, en organizar, alinear a la diapositiva. Yo ya había alineado la diapositiva, por eso me muestra el chulito.
Aquí lo ven, aquí me muestra el chorito porque ya lo alineé manualmente, pero en el que no lo ha alineado, pues lo pueden alinear desde ahí. ¿Listo? Vamos hasta ahí. Ahora vamos otra vez a alinear y le vamos a decir que al medio, o sea, para que lo centre. Y ahora le voy a decir que lo alinee verticalmente. ¿Listo? Como yo ya lo he alineado, pues él no me va a mostrar como ningún cambio, pero en los que de pronto no están alineados a la diapositiva, él ya lo va a asumir. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Okay. Señora. Buenas noches. Profe, hasta ahorita pude ingresar, no sé qué está haciendo. Compárteme tu pantalla y compárteme el PowerPoint y hacemos todos los pasos rápido. Compárteme tu pantalla y compárteme el PowerPoint para poderte mostrar los pasos rápido. Sí, profe, ya. Por favor, es que rápido porque es que este tema es demorado y nos demoramos ¿Está bastante. viendo la pantalla? Sí, ya. Listo, crea una nueva diapositiva, por favor. Ok, párate en la diapositiva, dale clic derecho. Okay. Le vas a colocar en diseño, en blanco, por favor. Ya, diapositiva, allí hay una parte que dice blanco. En blanco, abajo. Listo, vas a eliminar la primera diapositiva. Listo, ahora vete allá donde dice. Vende donde dice diseño, sí, señora. Tamaño de diapositiva. Si ¿Sí ven que es difícil devolvernos? O sea, ahorita porque no hemos visto tantos pasos, pero ya más adelante va a ser más complicado. Al compañero que llegue de aquí en adelante tarde, complicado. Personalizar diapositiva. Le va a salir un cuadro. Se demora algunos segundos. Y en ancho va a colocarle 15 y en alto 15. Quítele los centímetros, eso también, eso no necesita dejarlo. Le quito los centímetros. Sí, señora, solamente coloque 15 abajo, 15 arriba. Él coloca los centímetros automáticamente. Okay. Aceptar. Maximizar. Ahí están maximizar. Y listo. Ahora voy a insertar un objeto, entonces va a decir insertar. Va a ir a formas, ilustraciones, formas, Okay, es un una aro, ¿sí? elipse, por favor, el circulito, la elipse, arriba, arriba, Este. esa, haga la grandecita que cubra como casi eso, pero eso, ahí, eso, suéltela, no la haga tan grande, no me la saque de la diapositiva, Okay. aunque ahorita ajustamos el tamaño. Sí, Entonces, ahí ya. donde dice formato, vaya donde dice tamaño, la parte de izquierda, derecha, 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 derecha. Levante la mano derecha. Ah, bueno. formato no lo no veo. Tamaño, tamaño, tamaño. Tamaño. Grupo tamaño. Parte derecha. Okay, aquí. Arriba está 12, colóquele 14 y abajo 14. Quítelo de los centímetros. 14 y abajo 14, ¿sí? Sí, señora. Listo. Okay. Dele enter y ya lo ajusta. Muy bien. Ahí va, Ahora ¿sí? busque. Dele clic al objeto porque si no, no, no lo puede ajustar. Dele clic. Y busque donde dice alinear. En organizar, grupo organizar. Lo mismo al ladito de tamaño, Aquí. alinear. Okay.
Va a colocarle a la diapositiva. Dele clic ahí, pero eso ya está alineado a la diapositiva, pero de todos modos dele clic para rectificar. La antepenúltima opción. Listo, ahora alinear. Nuevamente alinear. Le va a decir que... alinear verticalmente. Alinear verticalmente. Listo. Ahora alinear al centro, nuevamente. Allá en alinear al centro. No importa el orden. Al medio, al medio, al medio, al medio. Listo. Ya lo ajusta. Si ven que ya lo ajusta automático, ya no lo deja en el puro centro de la diapositiva. Ahí vamos. Listo, profe. Gracias. Ok. No me puedo devolver otra vez. Porque hay compañeros que piensan que es que uno no les quiere ayudar, pero miren que son muchos pasos. ¿Sí ven? Son demasiados pasos. Y volver a, o sea, devolverme ahorita ya es más complicado, ¿sí o no? Ustedes ya son conscientes de eso, que ya es más complicadito devolver. Muy bien. Vamos a darle acá, clic derecho, y editar texto. Ahí aparece mi puntero y vamos a colocar el número 10. ¿Listo? Vamos ahí. ¿Cómo hiciste para que se quedara cifrado? No te entendí nada. ¿Cómo hiciste para que se quedara cifrado? Listo, ya te muestro. Alinear al medio. Alinear verticalmente. ¿Listo? Hacerlo alinear al medio y verticalmente. Bien, vamos a seleccionar este 10. Vamos a seleccionarlo ahí. Ustedes ya saben que el texto tienes que seleccionarle. Vamos a inicio y vamos a cambiarle el tipo de letra. Miren que hay hartos tipos de letra. Pueden escoger el que quieran, pero que sea visible, ¿no? Voy a dejar este. Para mí voy a dejar este. Berlitz MS Fandemi. Pero voy a colocarle un tamaño de 66. No hay uno más grande. Esperen, miro a ver si hay uno más grande. Voy a colocarle 96. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Sí, señor. Que estás acá como muy chiquis. Esperen a ver. Me cambio tipo de letra porque esa letra es muy chiquis. Ok, pueden colocar la letra que quieran, el formato que quieran. Voy a aumentarla con esta, con aumentar tamaño de la fuente para que me lo coloque como más grande, como para que se centre más bonito. ¿Listo? Dice como más bonito. Vamos ahí. ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Voy a copiar esta. Ojo. Clic derecho, copiar. Y voy a pegarla 10 veces. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y 10. Vamos ahí. La repetí. Repetí la diapositiva. Ok, para no hacer doble trabajo. De que venga y hago otra y vuelvo y la hago. No, voy a cambiar. Únicamente voy cambiando los números. En este 10 le voy a poner acá 9. En este 10 voy a cambiarlo aquí por 8. Profe, ¿usted iba agregando diapositiva por diapositiva?
Acabo de copiar la diapositiva de arriba. Ajá, la copió y solo le daba control V. Sí, señora. Y copiar diapositiva. Clic derecho sobre la diapositiva, le das acá clic derecho y le dices copiar. Okay. Ahí aparece una opción que dice duplicar. Mírala, aquí está. Ok. ¿Listo? Listo. Y la duplicas 10 veces. Listo. Vamos a colocando acá el 7. El 6. El 5. El 4. El 3. El 2. Así tiene el unito. Y aquí vamos a cambiarlo como. Ok. ¿Listo? La mayúscula que sea más bonito. ¿Vamos hasta ahí? Pues deben aparecer 10 diapositivas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Vamos ahí. Sí, señor. ¿Alguna duda, pregunta? Muy bien. Voy a volver a la primera. Vuelvo a formato de la forma. Pero voy a ir acá donde dice estilo de forma. Relleno de forma. Ahí lo dejo un segundito, pues, para que no se pierda. Estilo de forma, el grupo estilo de forma, relleno de forma. Y voy acá donde dice más colores de relleno. Ok. ¿Para qué me sirve más colores de relleno? Bueno, para que yo coloque un tono que yo quiera. O sea, fíjense que los tonos uno no siempre aparecen todos. Vamos a colocarlo como este tono. Voy a dar a aceptar. Y ya me colocó este tono. ¿Sí lo ven? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, vamos a darlo sin contorno. Entonces, este cuadrito que se ve acá, vamos a quitarlo. Entonces, contorno de la forma. Sin contorno. ¿Listo? Ok. Como yo lo hice para esta, pero para las otras no. ¿Sí se dieron cuenta que lo hice para esta y le quité el contorno, pero a estas no? ¿Qué puedo hacer yo? Ay, bueno, yo volver otra vez a hacer esos pasos. Claro, oprime la tecla Shift. Seleccionan todas las que siguen. Ah, espere. Con el mouse van seleccionándola, perdón. No miento, ya no lo puedo hacer. Jejeje, ya me toca una por una. Bueno, no importa. Tenemos unas con contorno, otras sin contorno. Muy bien, vamos a colocar colores diferentes para cada una de las formas. ¿Listo? Pues digamos que la anterior era verde, hagamos esta como gris. Si la quieren colocar de otro tono, pues háganlo. Yo solamente voy a agregar los colores que yo quiera. Ustedes pueden colocarle los tonos que ustedes quieran. Pero no que queden del mismo tono para que nos haga el efecto mucho más claro. ¿Listo?
Recuerden que voy a formato de la forma, relleno de la forma, más colores de relleno si quiero. Voy a colocarle como un rojito un poco más fuerte. Y que hago todos los mismos pasos. El uno, dejémoslo azulito, pero el último, si cambiemos el tono. Si le quieren colocar otro tono, pues bien pueda. Vamos hasta ahí. ¿Queda alguna duda, pregunta? Profe, yo tengo una. ¿No hay manera de poderlo hacer masivo? O sea, que se le tenemos varias al tiempo. ¿Cómo así? Pues ahí lo hiciste una a una, pero hay una manera de poderlo hacer, no sé, de a dos, de a tres, que sea un poco más rápido. Pero es que necesito que los tonos sean diferentes. Ok. O sea, en este caso, fíjate que los tonos son diferentes. ¿Tú ves los tonos iguales? No, ¿cierto? Mira, si ¿sí ves que los tonos son diferentes? Sí se podría, pero pues en este caso necesito que esos tonos sean diferentes. ¿Listo? En este caso. Pero sí, claro, tú puedes mandar uno solo y listo. Seleccionas todos y ya. Perfecto, gracias. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Vamos a devolvernos a la primera. Recuerden que de todos modos hacer estos pasitos requiere de tiempo. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, porque ahorita vamos a crear como un videíto y ese videíto lo vamos a incrustar en una presentación, de modo que ustedes puedan crear la presentación, de modo que a ustedes les quede todo afinadito como lo necesitamos. ¿Listo? Pues a medida que vamos haciendo como ese paso a paso, fíjense que ya en ese momento ya llevamos acá harto tiempo. Bueno, vamos a pasar a transiciones, ahí para que todos se me ubiquen, transiciones. Y vamos a mirar aquí las diferentes transiciones. Dice que ahí están todas las transiciones que hemos trabajado hasta ahora. Que se me olvidó cuál es la que va ahí. A poner ondulación. Sí, listo. Muy bien. Fíjense que lo que el compañero preguntaba ahorita decía, bueno, pero yo le coloqué esa transición a esta,
Pero yo quiero que esa transición quede para todas, porque fíjense que si yo la presento ahorita, me queda la transición para esta, pero si voy a esta ya no me queda. Y voy a presentarla un momentico, pero no la van a ver porque toca compartir toda la pantalla. Pero solamente me quedaría para la primera. Si yo miro la segunda, ya no me queda. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como le acabo de hacer la transición, voy a hacer que todo eso me quede aplicado para todas. ¿Listo? Yo voy a hacerlo con la duración. Le voy a decirle acá, en transiciones, donde estoy, voy a buscar acá duración y voy a colocar 1. Duración, 1 segundo. ¿Listo? Miren que acá está la opción de aplicar a todas. ¿Listo? Voy a quitarle acá el chulito de al hacer clic, pero voy a colocarle acá activado donde dice después de. ¿Listo? Entonces dije duración después de 00000 aplicar a todas. Chan, listo. Ya con decirle aplicar a todas, todas van a quedarme con eso. Que era lo que preguntaba ahorita, compañerito, que decía, bueno, pero no lo puedo aplicar a todas. Sí, claro, se puede aplicar a todas seleccionándolos. En el caso de que sean formatos, pero en este caso necesito es que me aplique a todas esa transición. ¿Listo? Voy a dejar de compartir un momento, voy a compartirla. No te entiendo nada. No te escucho, perdóname, ¿me puedes repetir? Qué pena contigo, es que se te escucha mucho ruido atrás. ¿Me puedes escribir y te lo digo ahí, la respuesta? Es que no te escucho bien. ¿O quién le entendió a la compañera? Ya, profe, ya te escribí. Por el chat. Ya te escribí. La misma transición para todas, sí, señora. Voy a compartir un poco toda mi pantalla. Muy bien. Voy a compartir toda la pantalla porque es que cuando se presenta no se puede ver. Entonces, fíjense el efecto que pasaría. Pónganle mucha atención. ¿Listo? Así debe quedar. ¿Ya vieron? Sí la vieron, ¿cierto? Profe, ¿me permite nuevamente verla, por favor? Gracias. No, compárteme la tuya y te muestro cómo se hace. Para poderla que tú la visualices también con la tuya, porque tú la estás haciendo conmigo, ¿no? Sí, señor. Por eso, compártela. Bueno, señor, ya. Comparte toda la pantalla porque si no, no la podemos ver. Yo te compartí toda la pantalla, no solo la ventana, por favor. Listo, muy bien. Listo, ahí está, mírala. Ya, profe. ¿La habías ejecutado? No, ¿cierto? Ya, sí, señor. ¿Señor? No la habías enviado a presentarla, no, ¿cierto? No, señor. Ok. Listo. Gracias. No hemos acabado. Ahí vamos todavía. Ok. Bueno, bien. Fíjense que la final se me desaparece inmediatamente. Aparece. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la última? Como yo configuré todas,
Entonces, ¿será que la última la puedo cambiar? Sí, sencillamente me paro en la última. Fíjense que dice que aparecer al primer segundo. Pero en este caso, esperen que no me arriba acá. Un segundito. Dale, cuidado. Vamos a ver si me funciona. Esperen un momento. Voy a decirle acá que la última dure 7 segundos. Pero ojo que solamente lo voy a hacer con la última. Así me funciona. Pero voy a ponerla, pero pues ustedes no la van a ver. Dime un segundito. Sí. Muy bien. Lo que voy a hacer en este momento, tiene mucha atención, es coger la última. Se cambia acá que la duración sea 7 segundos, o sea que en la última como que se quede, ¿sí? Se quede ahí como en ese espacio. Y en ese sí lo puedo decir que al hacer clic. Me voy a ir acá, animaciones, selecciono el objeto. Listo, animaciones, selecciono el objetivo. Recuerden que cuando creó las animaciones, él me muestra un panel de animación. ¿Se acuerdan que lo hacíamos en la clase anterior? Sí, señor. Entonces, vamos a quitar la transición para esta. Un segundito. Sí, pero aquí ya me lo hizo. Entonces, miren. ¿Sí ven que ya se está haciendo el contador? Ah, pero no lo están viendo. Ay, esperen. Esperen que no lo están viendo. Ahí te voy a compartir toda la pantalla. Ok, les voy contando. El examen va a ser práctico y teórico. O sea, va a haber parte teoría y parte práctica. ¿Listo? El examen es dentro de 8 días para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno. Dice, ok, se está demorando muy poquito. Miramos acá. Que yo le ponía el color rojo para cuando era el 2. Para que uno ya supiera que en el 2 ya tiene que detenerse, ¿no? ¿Listo, muchachos? ¿Vamos ahí claro para todos? ¿Alguna duda, pregunta? Sí, profe, yo te escribí. Profe, ¿todos los PowerPoints se les puede configurar el tiempo en cualquier computador? Bueno, la respuesta es sí,
Pero depende de la versión de Office. Pero, no, casi toda la versión de Office tiene lo mismo. Ya todas las versiones de Office. Office 2010, Office 2013, Office 365, Office. En el caso mío que tengo Office 2021, pues funciona. Pues para la mayoría de versiones se puede. ¿Listo? Ya para la mayoría de versiones se puede hacer, claro que sí. Vamos a la final. Ah, esperen que no les estoy mostrando. Un segundito. Aquí muestra el panel de animación. ¿Listo? Yo aquí, ¿qué hice? Como le hice el panel de animación y me fui acá que lo muestre, recuerden que se lo podemos activar o desactivar, que también lo ha mostrado en otras clases. Recuerden que estoy con el último o no lo van a hacer con otro porque pues queda como mal la presentación y no les va a hacer lo que quieren. ¿Listo? Entonces acá en el panel de animación, que tiene una flechita, y le voy a decir opciones de efectos. Disculpa, me perdí en ese paso. ¿Cómo lo sacaste para sacar la opción de panel? Hacemos clic en el objeto, que es el que tiene la animación, ¿sí o no? Sí, ¿sí o no todos ahí? Y acá en animación avanzada buscamos panel de animación y aparece ese cosito de al lado, este que está aquí. ¿Listo? Okay, ¿vas ya ahí? Sí, gracias. Ok. Vamos acá a esta flechita y le decimos opciones de efectos. Y aparece esta ventanita. Ok, uno le puede dar opciones de efectos con colores, con todo lo que uno quiera. Pero en este caso voy a tomar intervalos. Busco acá intervalos. Voy a buscar acá con la anterior. Entonces, en inicio con la anterior. Y acá hasta el final de la diapositiva. Ok, para que él se quede como ahí. ¿Listo? O sea, que se quede ahí como en un loop. Aceptar. Listo. A like, compartir. Vamos a ver si me funciona. Puede ser que no. Yo creo que sí. Recuerden que cuando comparto, pues toda la pantalla me toca así. Vamos a hacer otra vez el contado. Mire tan chévere. Ay, esperen que no lo olvide desde el principio. ¿Sí? Que él hizo ahí el loop. Ahí hizo como un destello.
Voy a ponerle 7. ¿Listo? Bien, que queda el efecto como interesante. Vamos hasta ahí. Mire todo lo que aprendimos en un momentico con... Ojo que miren que estamos manejando solamente objetos, tamaño de la forma. No estamos haciendo así nada fuera de lo que no hayamos visto en clase. Sino básicamente lo que estamos trabajando acá, lo que hemos ido haciendo, lo que hemos ido trabajando. Vamos a darle un fondo, o para que se vea mejor. Nos voy a diseño. Darle un formato al fondo. ¿Se le pone animación a todas o solo a la última? ¿Señor? ¿Se le pone animación a todos o solo a la última? Ya las otras le dimos animaciones, ¿no? Miren, aquí es lo que me preguntaba el compañero. ¿Cómo le hago un fondo completo? Pues dar formato al fondo. Digo, aplicar a todas, ¿no? Ah, esperen que este no lo tiene. Negro. Aplicar a todas. Ahora sí. Que me olvidó el botoncito abajo. Aplicar a todas. Sí, a la otra ya les dimos la animación porque, ¿te acuerdas? Bueno, que le coloquemos solamente animación. No. La única que trae animación es la última. Las anteriores son transiciones, ¿no? Anteriores traen solo transiciones, que era la pregunta del compañero. ¿Todas traen animaciones? No. Únicamente traen transición. Esperen, lo reproduzco acá yo solito y ya se los muestro. Ah, no, ahí sí lo está mostrando a todos. ¿Listo? ¿Claro para todos? ¿Alguna duda, pregunta? Ok. ¿Sí lo pudieron hacer o alguien no, alguien se nos quedó? Es que miren que hicimos hartos pasos, ¿no? Hicimos bastantes pasos. Llevamos 48 minutos en una sola presentación y nos falta un tema hoy. Tatiuska, ¿me vas a comentar algo? Le voy a compartir, porque la última no me toma el efecto del colorcito. Acá se queda en azul. No pasa nada. No. No. Oh. Ahí está bien. Ah, ok. Ok, tú la puedes hacer, configurarla como tú quieras. O sea, tú le das el efecto que tú quieras. No necesariamente tiene que ser estricto lo que yo digo, sino que la sumas como tú no, quieras. Pero ¿sí? No, pero como queda blanquita, así como una lucecita. A mí no me queda. ¿Y le diste la animación? Sí, yo le di la animación. Déjame ver. Ah, estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, señora. Ajá, aquí está la animación. Era este, ¿sí? Ya se la puse, profe. Pero la de usted toma como un color blanquito, como una luz.
en cambio el mío no. Se queda azul. Pues si me presento no puedo ver, espera un momento. Párate en donde dice presentación. Dale animas, dale en formato. Herramienta de dibujo formato. Arriba, arriba. Herramienta de dibujo formato, en los menús. Más arriba. Acá en formato. Pues, sí, señor. Párate en transiciones, por favor. Transiciones. Ahí en donde está. Arriba, arriba. Ficha transiciones. Ah, sí. Listo, vuelve otra vez a formato. No, perdón, en animaciones, qué pena. Animaciones. Entra al panel de animación. Opciones de efectos. Intervalos. Ahí está mal, ¿no? Sí, ya lo hemos cambiado. Ok. Acá era con la anterior, ¿verdad? No. Ya te digo, ese es con... espérame que se me olvidó. Espérame, miro en el mío. Creo que no se guardó o no lo guardé, mejor dicho. Abajo colócale hasta el final de la diapositiva en donde dice repetir. Abajo, abajo, abajo. Repetir. Hasta el final de la diapositiva. Listo. Y espérame. Ah, ok. Y ahí sí quedó, me quitaste el panel. Con la anterior, en inicio, con la anterior. ¡Ah! Inicio, con la anterior. Listo, ahora sí. Pruébalo a ver si así queda bien. Ok, es que el efecto cambia de acuerdo al color también de la diapositiva, ¿no? O sea, si ustedes le cambian el color o el tono, él a veces cambia como algún pedazo del efecto. ¿Listo? Ah, ya, 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 esa, esa lucecita. Listo, ok. Chévere ese ejercicio, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, eso que estamos haciendo se llama un contador. ¿Para qué me puede servir el contador? Digamos que yo estoy haciendo una presentación y yo necesito hacer unas preguntas o que les dé un break, o que les, bueno, etcétera, lo que yo quiera. Yo puedo hacer que ese tiempo pase así como un videito, pero lo necesito en una de mis presentaciones. Entonces, lo que yo hago es hacer este contadorcito. Miren que utilizamos como todas las herramientas básicas o todo lo que hemos trabajado hasta el momento del curso, en donde yo puedo realizar este proceso de una manera fácil y sencilla. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver esto un video. ¡Ojo! ¿Se acuerdan que ya lo hemos hecho? Ah, esperen que les coloca. ¿Será que le colocamos un sonido? Coloquémosle un sonido a ver cómo queda. El sonido no, a mí la verdad el sonido casi no me gusta en algunas presentaciones porque es que a veces se queda en loop. Que es en loop que se repite y se repite y se repite y se repite. Muy bien. Decirle insertar. Ah, pero ustedes no tienen ese sonido. Espérense, lo subo.
Bien, les encargo mucho que los videos no me los suban, porque es que eso genera mucho espacio. ¿Listo? Ah, bueno, voy a subir la guía de aprendizaje de una vez. Ay, pero no puedo hacer lo que no lo tengo en este equipo. Menos minutos, muchachos. Bueno, voy a subirles el archivito. Del sonido. Voy a subírselos allá. Voy a subirlo allá donde están las evidencias. Ya se lo subí. Bueno, para quien lo quiera utilizar. Ok, esta parte es necesaria, pero sí es bueno que la aprendamos. Esto, ¿yo qué quiero? Lo que quiero es colocarle un sonido como de tic-tac. Entonces debo decirle. Acá en multimedia, que voy a subirle un audio. Ok, en mi caso es multimedia. En algunos van a encontrar insertar sonido, ¿listo? Entonces en mi caso voy a decirle un audio desde mi PC. Al chistoso no lo descargué. Miren, lo descargo. Se llama MISC198. Esperen, lo descargo. Cuando yo inserto el sonido, básicamente lo que él hace es insertarme como ese simbolito que ven ahí. Si ¿Sí ven? Que ahí me sale como una trompetica. Ese sonido me permite que yo como que guarde ese sonido para reproducirlo y utilizarlo dentro de mis sonidos multimedia. O sea, yo puedo hacer esos sonidos multimedia y colocarlos. Básicamente ese es un sonido, no sé si lo alcancen a escuchar. Pero no reproduzco. Profe, ¿pero el sonido va para todas las diapositivas o una por una? Ya vamos para allá.
Ya vamos para allá. Muy bien. Muy bien que lo estoy haciendo para una sola, ¿no? Por ahora lo estoy haciendo para una sola. Aquí le puedo cuadrar el volumen. Aquí le puedo decir reproducir para todas las diapositivas. Listo. Le puedo decir que me lo reproduzca en el fondo. Le voy a decir acá recortar audio. Este es largo. O sea, fíjense que acá sí lo reproduzco. Pues este es bien largo. Pues lo voy a reducir. Como este es de 7 segundos, entonces lo voy a reproducir a 1 segundo. Entonces, 8 menos 1, pues 7, más o menos. ¿Listo? Entonces, a ver si me funciona. Aceptar. Esperen, pruebo. Sí. Ya, dame un segundito, porfa. Esperen que se me olvidó. Bien, voy a decir que lo que hice fue coger la primera y darle acá en multimedia, audio. Como traje el audio de mi PC, este lo encuentran allá en donde teníamos tenemos las evidencias allá afuera, estas si lo quieren descargar o para que le coloquen el sonido. ¿Listo? Yo a este sonido, como él es un objeto, yo sencillamente le cambié aquí la reproducción y que me lo oculte durante la presentación. Y listo. Aquí puedo cambiar el sonido. Y le puedo cambiar la duración. Listo, si yo quisiera, le puedo cambiar como la duración que tiene. Y bueno, puedo hacer varias cositas. Fíjense que lo que hice fue recortar el audio para que no me lo vaya a utilizar. Y listo. Muy bien, voy a dejarla compartir. ¿Listo?
o para que suene la última opción de sonido. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? ¿Claro para todos? ¿Alguna duda, pregunta? Profe, a mí, yo reproduzco la animación, pero el audio no, me queda faltando como dos diapositivas. ¿Me dice que para todas? Sí, le puse que para todas, pero entonces es como si el audio se terminara. ¿Lo recortaste? ¿Seguro? No lo recorté. Ok, lo que pasa es que se queda reproduciendo y llega al tope y ya no, ahí muere. Por eso lo recorté. ¿Te acuerdas que yo lo recorté? Sí, señor. Sí, es por eso. Comparte la pantalla. Listo, profe. Esta es la primera que fue donde lo hicimos, ¿no? Ya. Vete al sonido. Póngale clic al sonidito, a la trompetica. Si no, le dices en el número. Ahí, dale clic. Ok. Arriba aparece formato de audio. No, perdón, reproducción. Y donde dice recortar audio. En edición. Ahí en la parte de abajo, edición. Ah, ok, acá. Recortar audio. Sí. Eso no lo hiciste. No. Tienes que llevarlo el verde casi hasta el final. ¿Este? Sí, señora. No tanto. Un poquito más. Listo, dale a aceptar. Y dale clic donde dice repetir la reproducción hasta la interrupción. Repetir la interrupción. Acá. Pruébalo. Dale ahí. ¿Listo? Presenta. Vete desde la primera diapositiva. ¿Desde la primera? Listo. Ok. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Claro para todos? Vamos a hacerle muchas otras cosas, pero por tiempo pues ya no alcanzaríamos a hacer otras cositas. Entonces vamos a generar el video. ¿Listo? Deja de compartir, porfa. Sí, profe, ya. Bueno, vamos por archivo. Guardemos primero. Profe, pero para subirlo como documento, nos dice que en video no lo subimos así como archivo normal, como documento. No, que tú lo pruebes. Espérame a ver si en la presentación no sube tan. Es que, ¿sabes cuál es el lío? Que es que cuando ya subimos videos y todo eso, la presentación se hace muy grande. Entonces, voy a explicarles la próxima clase cómo podemos compactar la presentación, a ver si no nos genera tanto problema. Pero si nos genera muy grande, no me la pueden subir porque es que el lío es que me llenan allá el drive y no puedo evaluar porque empieza a molestarle para todo. ¿Listo? Listo, profe.
Ese lo voy a llamar timer. Primero lo guardo normalito. Luego acá le digo exportar. Y le digo acá crear un video. Recuerden que la clase anterior lo hemos hecho. Ok, vamos a bajarlo de la forma más básica. Vamos a decirle que 480 o 720, ¿listo? Y le digo acá voy a crear video. Él me va a mostrar abajito en el PowerPoint. Acá me va a mostrar como un proceso mientras lo genera. Ah, espere que aquí me dice que lo guarde. Listo, fíjense que abajo está haciendo como un proceso. Ahí me está creando el videito, ¿sí ven? Lo esperemos un poquito. Lady, deja de compartir. Listo, ya me lo creo. Dice que ya me creo el videito, ¿listo? Voy a dejar de compartir un momentico. Ya me crea ahí el videito. Voy a abrirlo doble clic. Ah, esperen que no lo están viendo. Profe, si está compartiendo que no se ve. No, es que Lady me compartió, me quitó la compartida, menos segundo. Listo, voy a abrir el videito. Miren que este ya se me volvió un videito. Ok, ¿hubiera podido hacerle más efectos y más cosas? Claro que sí. Listo. ¿Claro para todos? Ni que me creo ya mi video. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a hacer una presentacioncita normal. Ejemplos de hipervínculos. Es una nueva presentación. Voy a insertar varias diapositivas. De tiempo.
Fíjese que hoy no los he puesto a que me muestren nada, ¿no? Porque la verdad, pues, por tiempo no sé si alcancemos. Uy, me quedo esto en la introducción. Bien, voy a ir a esta diapositiva, hago lo normalito. Vamos a crearle el diseño. Vamos a usar un diseño predeterminado. Insertar una nueva diapositiva acá. Esta va a estar en blanco. El diseño va a tener nada. Listo. Me voy a ir a la última diapositiva donde tengo el video. Le digo insertar. Segundo, porfa. Minuto, porfa. Listo, pónganle cuidado, te voy a insertar el videito. Me voy aquí a insertar, se me olvidó donde era multimedia. Le voy a decir video. Este dispositivo, miren que ya creé acá el dispositivo. Lo pruebo. Y miren que lo que tengo en mi presentación le puedo recortar. Miren que al final yo no quiero que se suene todo ese pedazo. Entonces lo voy a recortar un pedacito. Como por ahí. Aquí en esa parte de recortar video, vuelvo a reproducirlo. Miren que aquí me va mostrando como las partecitas que yo quiero hasta donde me las muestre. ¿Sí ven? Vamos a darlo hasta ahí. Yo lo puedo editar, ¿sí ven? Yo puedo editar ese video de modo que me quede como en el paso que yo quiera. Listo. ¿Sí ven que ahora sí quedó como el tiempo que necesitábamos?
Claro, para todos, ¿alguna duda, pregunta? Muy bien. Esto también cuando yo quiera lo puedo hacer que lo haga automático. Este tamaño lo puedo variar, lo puedo agregar acá, por ejemplo, lo voy a reducir un poquito. Voy a compartirlo toda otra vez, como para que lo veamos más clarito. Miren lo fácil que es crear un video. En este caso, pues no le he dado a la diapositiva. Venga, le digo a esa diapositiva que sea automática. ¿Es que no te escucho? No estoy diciendo nada. Vamos a decirle aquí a la transición que no sea que con el clic del mouse, sino que sencillamente se reproduzca. ¿Listo? Voy a presentar sola esta. Miren lo interesante que queda. ¿Listo? ¿Sí ven? Miren que yo puedo como volver más, como profesionalizar lo que estoy haciendo para que sea mucho más interesante. ¿Listo? Claro para todos, ¿cómo creamos el videito? ¿Cómo hacemos el timer? ¿Cómo hacemos esa secuencia? ¿Cómo podemos crear una secuencia? ¿Podemos hacerla de más valores? Claro. ¿Podemos hacerla de muchos más números? Claro. ¿Podemos hacerla de más tiempo? Claro que sí. Dice que yo la hice apenas de 10 segundos, ¿no? Vamos a hacerla de un minuto, claro, hacemos 60. Las vamos numerando y las hacemos todas de una vez, ¿cierto? Fíjense que ahí podemos realizar esa parte. ¿Listo? Ahora sí me escuchan todos, sin problema. Bueno, ahí estoy escuchando que sí. Escuchando que sí. Muy bien. Yo sé que no les he dado como mucho tiempo de nada. Bien, vamos a crear una parte que se llama hipervínculos. Entonces vamos a dar el videito ahí. Hasta ahí llega el tema de videitos. Vamos a crear hipervínculos. Ok, ¿qué son los hipervínculos? Bueno, realmente los hipervínculos son botoncitos que yo puedo crear para que me hagan alguna acción dentro de mi presentación. ¿Listo? O sea, por ejemplo, yo quiero mostrar algo más adelante o más atrás. Entonces el hipervínculo me va a permitir hacer eso. Bueno, ¿realmente qué es un hipervínculo? Yo puedo hacer un hipervínculo de muchas cosas. Lo puedo hacer con una foto, con una imagen, con un texto. En este caso lo voy a hacer primero con una forma, ¿listo? ¿Lo puedo hacer con un icono? Claro que sí, lo puedo hacer con un icono. Ven que él tiene aquí una parte de iconos, él me va generando varios iconos, pero ahorita lo hacemos con un icono. Voy a hacerlo primero con una forma. Voy acá a formas. Y utilizar esta forma. Esperen, ¿cuál? Chichichín. Este. Cheurón se llama. Cheurón. Ahí lo estoy señalando. ¿Qué es esta formita? ¿Listo? Aquí le voy a colocar un título.
verificación. Recuerden que esos textos los podemos estas formas tienen acá lo que se llama formato de formas. Opciones de texto. Voy a colocar que sea centro y que sea apilado. Ay, no se ve feo. Profe, si mi PowerPoint no tiene esa figura, ¿se puede agregar cualquier otra flecha? Todos los PowerPoint tienen esa figura. ¿Tú dices qué versión? ¿Qué versión tienes? Todos los PowerPoint de Office. Todos los PowerPoint de Office. ¿O es que tienes otra versión de Office? ¿O no tienes Office? No, sí, profe, ya estoy verificando cuál es. Sí, sí, esa la tiene en todas las versiones. Es más, la tiene desde la versión 2007. ¿Tiene el contraste o no? Bueno, sí, coloca otra forma, no pasa nada. Agrégate otra forma. Pero pues todas las versiones tienen esa forma. Esa formita la tienen todas las versiones. No sé si la web, es que la web a veces no la tiene. Es la única que puede encontrar, pero se llama, mire, la acá abajo. Se llama Cheurón. Está a veces en formas básicas. Tú bajas acá y varias formas. Pero por lo menos en las versiones de Office que yo he trabajado hasta ahora, 2007, 2010, 2013, Office 365, Office 2021, todas la tienen. La web es la que de pronto sí presenta problemas con eso. Profe, pues yo en Office 2016 ya la estoy buscando porque no la encuentro. Entonces la estoy buscando para agregar. En la 2016 está. Se llama Cheurón. Con el punterito ahí la encuentras. Es más, yo la expliqué hace años con la 2016. Fue la primera versión que hice con todas las aplicaciones de Office. Listo, profe. Ya la encontré. Ok. Dale cuidado. ¿Qué hice? Coloqué un objeto, le coloqué colorcitos, bueno, lo normalito. La persona no se ve muy bonito con esto. Bueno, me hable así. Vamos a crear entonces el hipervínculo. Oh, yo quiero irme a la 1, 2, a la tercera diapositiva que llama verificación, ¿listo? Entonces yo me paro acá y le doy clic derecho a la forma. Ojo que hay unas versiones que dicen vínculo y otras que dicen hipervínculo. Entonces no importa, son la misma, son exactamente lo mismo, ¿listo? En mi caso dice hipervínculo. Ok, cuando aparece hipervínculo, él me muestra varias opciones, que un archivo web existente, se lo vamos a mirar ahorita, lugar de este documento, crear un nuevo documento o dirección de correo electrónico. En nuestro caso, vamos a decirle el lugar de este documento por ahora. ¿Listo? Como la que yo quiero es verificación, entonces buscamos acá verificación. Pero miren que él tiene antes otras opciones, que dice última diapositiva, diapositiva siguiente, diapositiva anterior. ¿Listo? Yo puedo también manejarlo desde ahí. En mi caso, yo lo quiero hacer con... Ay, no me lo está mostrando para ustedes. Esperen. Ahora sí. No está parpadeando mucho. Esperen un momentico, a ver si es eso.
El lugar de este documento. Esperen, lo comparto completo. Un segundito. Lo está tirando mucho para ustedes. Y no se las deja ver. No, a ver si así se. Ok, sí, ahí sí ya la muestra. Fíjense que me lo estaba compartiendo, pero me titilaba mucho y ustedes no lo veían. Bueno, yo uso dos dispositivos, entonces por eso puedo ver esos errores que de pronto no pueden ver ustedes. Ok, verificación. Y le digo aceptar. Le doy clic fuera. Ojo, debo darle clic por fuera. Pero él acá no me lo va a ejecutar. Miren que si yo le hago clic, él no me hace nada. Tengo que presentarlo. En el momento en que yo estoy haciendo la presentación y le dé clic, él se va a ese punto que yo le indiqué. ¿Listo? Pero ojo, tiene que ser en presentación. Vuelvo acá. Hago la presentación. Miren que me sale la manito. Y él de una vez se va a verificación. Claro, hasta ahí. Ojo, porque tienen que hacer varios hipervínculos en la guía que les envié ahí. ¿Listo? Muy bien. ¿Puedo crear varios hipervínculos en un mismo objeto? Claro que sí. Voy a insertar un cuadrito de texto. Lo voy a llamar gestión de tiempos. Que lo estoy haciendo con un texto, clic derecho, hipervínculo, miren que también me lo crea, selecciono gestión de tiempo, vuelvo y hago la presentación, espere que no, bueno, no importa, y ya me lo hace para allá. Que tiene corrector de ortografía. Ojo, mire, lo hice con un texto. Ok, ¿lo puedo hacer con una imagen de internet? Sí, claro. Vámonos a internet. Vamos a Homerito Simpson. Usemos este. Ay. Voy a copiar la imagen. Voy a copiar la imagen de internet a mi PowerPoint, señores. Miren que ya me pegó la imagen. ¿Y le puedo quedar el hipervínculo? Claro. Decirle aquí introducción a conceptos básicos. De tiempo. Claro, hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, ¿de Homero hacia aquí más, hacia qué diapositiva lo mandó? Introducción a conceptos básicos. Listo, profe, gracias. Ok. ¿Listo?
Muy bien. Voy a hacer una que me devuelva. Ojo, una que me devuelva. Puedo hacerlo de varias formas. Ahora sí coloquemosle un icono. Vamos a ver si hay un icono que se llama regresar. No, no hay uno. Insertemos listo. No hay tan bonito, no me lo agrego. Sí, sí me lo coloco. Listo. Este va a ser para que regrese. Entonces, hipervínculo. Te puedo decir diapositiva siguiente, diapositiva anterior, pero yo le voy a decir que a la 2, a la diapositiva 2. Mire que la diapositiva 2 no tiene ningún título. Y como yo no quiero repetirlos en todos, sencillamente copio el hipervínculo. Copiar. Me voy a la siguiente diapositiva. Pego. Siguiente diapositiva. Pego. Siguiente diapositiva. Pego. Dime la primera para que también lo pegue. Y siempre va a tener ese punto de encuentro. Lo puedo ubicar donde yo quiera, ¿no? Muy bien, cuando yo haga la presentación, me vaya al menú, me va a enviar acá, donde yo puedo navegar por todos los conceptos, sin necesidad de estar yo como paseando, ¿sí ven? Mire, lo hice con texto, lo hice con formas, lo hice con iconos, lo hice con todo lo que hay ahí, lo pude hacer. Hacer otra forma. Se lo voy a hacer para el video. Y como el video lo mandé automático, pues él ya me lo va a realizar. ¿Listo? ¿Claro para todos? Sí, señor. Profe, a mí no me aparecen los iconos. En las nuevas versiones no aparece, no te preocupes. Ok. Ese sí, esa parte sí no aparece en todas las versiones. O sea, la versión si eres 2016, 2013, esa casi no aparece. ¿Y tú? No te preocupes que no es. Pero uno puede buscar por internet, buscas iconos. Y él te muestra dibujitos de iconos y también los puedes usar.
¿Y tú? Gracias. Claro que sí. Segundito, muchachos. Ok, hay varios tipos de hipervínculos. Me voy a ir acá a verificación. ¿Correo Manuel tiene página web? No sé, sí, ya miramos. ¿Ustedes qué dicen, sí o no? Yo supongo que sí, ¿no? Yo lo busco. Ay, sí lo tiene. Ah, pero está en Facebook. Espera un momento. ¿Profe, no está compartiendo? No, lo estoy buscando primero. No, no tiene página web. No, buscamos entonces, sí, una página que usemos todos. Al tiempo. Espera un momento. Listo, póngale cuidado. Digamos que yo entro a una página. Ay, está pidiendo eso, qué jartera. Deme un segundito. No nos sirve el tiempo. Antes daba el ejemplo del tiempo, pero ahora ya no. Busquemos el espectador. No es así. Es que a veces piden por suscripción y pues uno le toca que suscríbase, que pague. Ay, no. Bueno, aquí está la página del espectador. Vamos a crear un vínculo a esa página. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos al PowerPoint. Ahí copié el link. Este es el link. Esto de arribita es el link. Profe, no me aparece compartiendo la pantalla. Sí, señor, sí la estoy compartiendo. Lo están viendo todos. ¿Su merced no? Todos los demás sí la ven, ¿cierto? Sí, sí, señor. ¿Todos los demás sí la ven? Ok, voy a volverla a compartir para su merced porque es problema tuyo de canal, ¿listo? O sea, se está demorando mucho la pantalla a ti, pero es por canal allá. ¿Listo ahora sí? ¿Ahora sí? Listo, profe, gracias. Ok. Listo. Voy a seleccionar el espectador. Le voy a dar clic derecho. Hipervínculo. Pero le voy a decir archivo o página web. Ojo, archivo o página web. Y acá voy a pegarla. Control B. https dos puntos backslash elespectador.com. Ah, perdón. Espere que ahí no va. Espere que me equivoqué yo. Es acá abajo, en dirección. Y acá le puedo colocar el espectador. Para que quede un título, ¿listo? Pónganle cuidado. Y abrí la presentación, que me aparece el hipervínculo. Al yo hacerle clic, él de una vez me dice que vaya al navegador. Voy a decirle que por Chrome, no por Firefox.
Y una vez me abre, la página que yo tengo, ¿listo? La página que yo quiera, ¿listo? O sea que él puede hacer hipervínculo de una página, ¿listo? A una página web. Ok, pero ¿qué otro tipo de hipervínculos hay? Voy a colocar este a forma cualquiera, hipervínculo, crear nuevo documento. Aquí le puedo dar el nombre del documento, entonces puede ser que le puedo colocar prueba, pero cuando abra el documento me lo va a llamar prueba. Me lo va a ejecutar. Me da la presentación, le hago clic y él me genera una pregunta de seguridad. Me dice, oiga, identificó que posible problema de seguridad. Puede que esta ubicación no sea segura. ¿Por qué para él no es segura? Porque no aparece con HTTPS. En el caso, como yo la creé, le voy a decir que sí. Y él de una vez me crea la nueva presentación. ¿Listo? Entonces yo voy a sacar las presentaciones y él ya me creó una nueva llamada prueba. ¿Listo? Muy bien. Voy a crear un archivo, correo electrónico. En la guía está esa parte. En la guía está esa partecita donde yo explico el paso a paso. Ya la voy a mostrar en un momentico, la muestro. Porque pues hoy por tiempo, pues yo quería darles todo esto para que la próxima clase ya les digo lo que tienen que hacer y ustedes van haciéndolo la primera hora. La segunda hora, pues ya tienen que hacer su prueba teórica y listo. ¿Ok? Entonces, porfa, ojo, como ya estamos finalizando, algunos me preguntaban la clase anterior, profe, yo estoy atrasado, les decía, no hay problema. Pueden realizar en esta semana o el fin de semana irse adelantando. A partir del lunes es la fecha para entregar todo lo que hemos hecho hasta ahora menos el examen. ¿Listo? Por favor, no se me retrasen mucho tiempo porque la idea es que después de que hagamos el examen podamos entregar todo. ¿Sí? Por ejemplo, yo usualmente les doy dos o tres días después. No se aprovechen de ese tiempo porque es que me pasa mucho que llega el lunes, llega el martes, llega el miércoles, llega el jueves. No, profe, es que no he tenido tiempo. No, profe, es que no lo he podido hacer. Y me toca darles más plazo y créanme que eso me genera mi impacto porque tengo que presentar notas. ¿Sí? Entonces, colabórenme con eso de tratar de tener por lo menos el 90% de sus evidencias ya en sus carpetas. El próximo lunes, pues ya entro a revisar el tema de las carpeticas, a ver cómo van, a ver cómo lo han hecho. ¿Listo? Muy bien. Voy a darle transiciones, lo normalito. A esta presentación. Piensan que no le puedo dar todo tipo de transiciones. Y vamos a probarla desde el principio. Ok, recuerden que yo le puedo dar tiempos. En este caso no le di tiempos. O sea, solamente le dije cada vez que yo le diera clic. Entonces, él reprodujera lo que fuera la presentación, ¿no? Al final, bueno, eso básicamente es como para cuando hagamos digamos, yo les haga un examen y quede ahí el tiempo del examen. En este caso, pues, lógicamente, le di mis intervalos cortos. ¿Se pueden dar intervalos más largos? Claro que sí, yo le puedo decir un minuto son 10 minutos, entonces 50 minutos es tanto tiempo, entonces 40, 30, 20, 10, por ejemplo, ¿sí?
Esa es la idea de hacer el último, una de las últimas partes que vamos a hacer. ¿Claro para todos? ¿Alguna duda, pregunta? Fíjense que hoy no les puse a mostrar nada por no demorarnos en todo el tiempo, ¿listo? O sea, no les puse como a... Pero la idea es que ustedes hayan hecho el timer, ¿no? Miren que el timer es bien interesante. Y hacer un video también es bien interesante. Y combinar los videos con los timers es súper interesante. PowerPoint tiene muchas cosas. Esto va más en creatividad, en lo que ustedes utilicen como creatividad. Y no todo se les puede estar diciendo porque la idea es que usted también innove. Usted también haga cositas propias suyas en donde usted realice como sus propios diseños. Sí, no todo es para hacerlo, no todo es para decirlo, sino que pues usted también genere sus propios diseños. ¿Listo? Pues es que si no me dicen cómo lo hago, entonces no lo puedo hacer. No, sí, claro, la idea es que usted lo diseñe usted mismo en sus presentaciones. ¿Listo? Muy bien. Va a pasar la asistencia en este último minutico.